Muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más a Informativo 24 Mundial. Expertos alertan por mega terremoto en la costa de los Estados Unidos, descubriendo una grieta en una línea de falla de 600 millas de largo en el fondo del Pacífico. El agujero, a solo 50 millas de la costa del estado estadounidense de Oregon, arroja un líquido caliente que, según advierten los científicos, podría provocar un megaterremoto de magnitud 9 con el potencial de devastar la costa oeste. Se encuentra a lo largo de una línea de falla de 600 millas que se extiende desde California hasta Canadá, conocida como la zona de subducción de Cascadia. Aunque el agujero se detectó por primera vez en 2015, los científicos ahora advierten que el líquido que sale es llamado lubricante de falla, que permite que las placas tectónicas se muevan fácilmente, afirman los investigadores en un comunicado. Por tanto, cuanto más fluido hay en las grietas de las fallas, menos presión hay entre las dos placas tectónicas. Sin él, la presión debajo de la corteza terrestre puede crecer, lo que lleva a un megaterremoto increíblemente poderoso. Los científicos creen que la zona de subducción de Cascadia sería responsable algún día del Big One, un megaterremoto de tal destrucción no visto en siglos que podría devastar muchas ciudades en el oeste continental de los Estados Unidos. Un buzo robótico encontró el agujero por primera vez hace 8 años después de que se vieran burbujas de metano saliendo del fondo del océano. Las imágenes del sonar revelaron que el líquido estaba mucho más caliente que el agua del mar circundante. El coautor Evan Solomon, profesor de oceanografía en la Universidad de Washington y coautor de un informe sobre la zona, dijo en un comunicado: exploraron en esa dirección y lo que vieron no fueron solo burbujas de metano, sino agua que salía del lecho marino como una manguera contra incendios. Eso es algo que nunca he visto y que yo sepa no se han observado antes. También agregó: la pérdida de fluido de la interfaz de Meatrus en el alta mar a través de estas fallas de deslizamiento es importante porque reduce la presión del fluido entre las partículas de sedimento y por lo tanto aumentan la fricción entre las placas oceánica y continental. Comparando el proceso con una mesa de hockey de aire, continuó: si la presión del fluido es alta, es como si el aire estuviera encendido, lo que significa que hay menos fricción y las dos placas pueden deslizarse. Si la presión del fluido es más baja, las dos placas se bloquearían y ahí es cuando se puede acumular tensión. Los sistemas de subducción donde una placa tectónica se desliza sobre otra han sido responsables de algunos de los terremotos más mortíferos de los últimos años, incluido el terremoto de 2011 en Japón, que terminó con la vida de unas 20.000 personas. Los científicos creen que el último terremoto poderoso en la zona de Cascadia fue en 1700. Se cree que ese temblor fue 30 veces más poderoso que el terremoto más fuerte pronosticado a lo largo de la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de California. Solomon dijo que el fluido que se libera en la zona de falla es el primer sitio conocido de este tipo de descubrimiento. Sin embargo, creen que puede haber agujeros similares que aún no se han descubierto. El agujero se llamó Phitias Oasis, en honor al antiguo oráculo griego que podía predecir el futuro alucinando con los vapores que emergen de una fuente termal debajo de la tierra. La coautora del informe, Deborah Kelly, dijo: Phitias Oasis proporciona una ventana rara a los procesos que actúan en las profundidades del fondo marino y su química sugiere que este fluido proviene de cerca del límite de la placa. Esto sugiere que las fallas cercanas regulan la presión del fluido y el comportamiento de deslizamiento de mega empuje a lo largo de la zona central de subducción de Cascadia. Amigos, hasta aquí el video de hoy, nos vemos en la próxima.